Hola, qué tal? Qué bueno que estás con nosotros. Este es el programa Tu Libertad y en ese programa tú encuentras libertad en Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia PDB y, y va, estamos estudiando la palabra de Dios en un tema tremendo. Es un tema eh, muy importante, es un tema glorioso y, y trae. La verdad, me, me comenzamos a leer y comenzamos a estudiar. Y cosas que el Espíritu Santo te empieza a decir y que quieres, quieres compartir. Y por eso hemos decidido darle una continuidad al Espíritu. Eh, eh, la ley del Espíritu es la ley de la justicia. Queremos seguir hablando de ese mismo tema. Entonces ve por, ve por tu cuaderno, ve por tu Biblia, tráete una pluma, siéntate ahí con un café por un lado. O si hace mucho calor donde tú estás y donde estás viendo este programa. Eh, a lo mejor quieras traerte un refresco con bastantes hielos ahí. Eh, y no sé, eh, para que te... Sientes y, y, y empieces a leer con nosotros de tal manera que tú estés eh, eh, tranquilo, que puedas concentrarte y meditar en la verdad de la palabra de Dios, porque es la verdad que conoces la que te hace libre. Pero, bien importante y también, y quiero hacer énfasis: la verdad que conoces y la verdad en la que tú actúas, la verdad que tú practicas es la que te hace libre. Seguimos leyendo en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 10. Yo quiero que vayas conmigo ahí. Eh, Romanos 8.10 dice, por, dice, fíjate, la palabra de Dios dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta es una promesa que viene para aquellos que han, si, han sido hechos la justicia. De Dios en Cristo. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, una de las primeras cosas que Dios hace es justificarte. Y esa justificación viene por la fe. ¿Y qué es la justificación? Esa palabra justificación, justicia, viene del griego eh, dikaios, es justicia, y dikaiosune, es, es justificación. ¿Y qué es lo que significa esta palabra? Significa que Dios eh, te impide imputa la justicia de Cristo. Esa palabra imputar es, es a veces es un concepto eh, eh, difícil de entender. Mucha gente no entiende este concepto porque no, no, lo, no, lo, no lo utilizamos en nuestra realidad diaria. No, 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 no nos lo... No nos lo. No, no lo, no lo nosotros no lo estamos practicando en la vida diaria con esa palabra. Sin embargo, esa palabra imputar significa ser, de, ser depositado a tu cuenta. Que algo sea depositado a tu cuenta. Que a ti se te atribuya algo que no te lo ganaste tú. En pocas palabras, la justicia. De Cristo. ¿Y cuál es la justicia de Cristo? De, eh, en, en términos jurídicos, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero en términos bíblicos, la justicia de Cristo viene desde su naturaleza interior, que es una naturaleza recta. Él era justo desde la eternidad. Él era justo desde antes de la fundación del mundo. Él era justo porque Él era recto. Y Él es recto. Y Él es justo el día de hoy. No porque Él haya hecho algo, sino porque eso es parte de su naturaleza santa. Es parte de quién es Él. Pero aparte de ser justo desde la eternidad, cuando Él vino a la tierra, Él le dio cumplimiento a toda la ley de Moisés. La ley de Moisés fue otorgada en el antiguo pacto para que la, las personas conocieran y supieran dos cosas. Las dos cosas que la ley de Moisés hace es revelarnos el carácter de Dios, que el carácter de Dios es santo y mostrarnos que nadie se puede acercar a Dios a menos que dé cumplimiento a esa ley. Y la ley de Dios demuestra que nadie puede darle cumplimiento a todos. Son más de 600, creo que son 613, si no me equivoco, mandamientos en el Antiguo Testamento y nadie hasta el día de hoy, hasta el día de hoy ha podido darle cumplimiento. A todos esos mandamientos. Hay personas que lo, hay, lo han intentado y han establecido sistemas religiosos para poderle dar cumplimiento a esos mandamientos porque intentan agradar a, agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley. Y así surgen muchas religiones y muchas tradiciones y sectas basadas en el cumplimiento de todos esos mandamientos. Algunos se congregan en sábado, otros circuncidan a, 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 los, a los varones, otros aún le exigen a la gente que se lave las manos, los platos en determinado lugar, en determinado momento, establecen días de reposo. Ayuda hay demasiadas obras de la ley, ceremoniales y morales en el Antiguo Testamento que a total cabalidad nosotros no podemos cumplir a fin de agradar a Dios, porque lo que Dios dice en su palabra es que el que quiera agradarlo de ese modo tiene que cumplir todas las cosas, hasta la última tilde de la ley se debe cumplir para que se haga justicia. Usted y yo no podemos, pero sabes que hubo alguien que sí pudo, y fue, ese fue Jesucristo. Y cuando Él vino y cumplió todos los requerimientos de la ley, Él no solamente ya era justo desde la eternidad porque era recto, porque la palabra justicia también significa rectitud, una buena posición delante de Dios, pero además Él dio cumplimiento a la ley y Él fue declarado justo por ser un siervo obediente a esa ley. Y por lo tanto lo que dice este, este pasaje que ahora nosotros... Si hemos creído en Cristo Jesús, hemos muerto en la cruz con Él, hemos sido crucificados con Él y la carne ha perdido su poder porque ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo una nueva ley. En el nuevo pacto hay una nueva ley. Mucha gente dice, es que ya no hay mandamientos y eso es completamente falso. En la gracia, en el nuevo pacto, tenemos mandamientos. El principal mandamiento que nosotros tenemos es, cree en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, en una ocasión el apóstol Pablo le dijo a un hombre que le dijo, que te tengo que hacer para ser salvo, y dijo: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo único, ese es, ese es el mandamiento que, si tú obedeces, si tú das obediencia a ese mandamiento, simplemente creer, entonces cuando tú tienes fe, la fe es la mano vacía que se extiende para recibir todo aquello que Dios nos ha dado por gracia. Porque la salvación es por gracia, es por gracia, por medio de la fe. La fe es simplemente la mano que se extiende a recibir lo que Dios ya te dio. Es por los méritos de Cristo, no por tus méritos. Y por los méritos de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Y como dice esta palabra, que si el espíritu de vida de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos una esperanza, que si un día nosotros morimos, nosotros podemos, en un, un día... Cuando regrese el Señor Jesucristo vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Tenemos una esperanza futura que si tú has creído, ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y si eres la justicia de Dios, tienes una nueva identidad. Mucha gente dice, hermano, nosotros somos, somos pecadores, salvos por la gracia. Y se identifican con esa palabra diciendo que son pecadores, pero eso es, es falso. Nosotros éramos pecadores, eso es verdad, nacimos en pecado, vivíamos en pecado, estábamos apartados de Dios, pero en el momento que recibimos por la gracia de Dios y por la fe eh, a Jesús como Señor de nuestras vidas, en ese momento se llevó a cabo en nosotros una obra que se llama regeneración, el nuevo nacimiento, nacimos en el reino de Dios y en ese momento la gracia de Dios en nosotros nos hizo salvos. Éramos pecadores, ahora somos salvos, éramos pecadores. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Éramos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Vamos a continuar en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 1. Y quiero, acuérdate que los Gálatas eran personas que estaban intentando dar cumplimiento a la ley, y eso es lo que significa eh, que, que tú intentes vivir en la carne. Mucha gente piensa, vivir en la carne es vivir en pecado. Bueno, y en cierta manera lo es. Pero vivir en la carne no quiere decir que estás viviendo en pecado de fornicación, adulterio, qué sé yo. Lo que está diciendo ahí vivir en la carne es que tú vivas en los esfuerzos de tu propia carne para intentar agradar a Dios. Y si tú lo haces, lo que la ley hace, es que la ley nos muestra que es el pecado, y la ley activa el pecado en tu carne, y entonces la consecuencia de ello es llevarte a pecar y fallar. Algo que estaba yo meditando ayer y que el Espíritu Santo me estaba mostrando al respecto de esto, eh, eh, yo estaba orando, porque mucha gente dice, bueno, ¿y si ya Dios no toma en cuenta mis pecados? ¿Y si ya Dios ya me perdonó? porque mis pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados. Y si yo peco, entonces quiere decir que pues si yo soy salvo, y si ya soy salvo, y si ya soy justo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero hay algo muy importante, que la palabra de Dios dice que si tú pecas, entonces tú le abres la puerta al enemigo. Y la, y, y la sangre de Jesús que te lava y te limpia de todo pecado y te pone bajo una cobertura de justicia, la justicia de Dios. Te pone bajo, ahora tú eres la justicia de Dios. Sabes que las consecuencias de tus actos pecaminosos provocan que Satanás venga a destruir. Porque Él es el ladrón y Él viene a robar, matar y destruir y Él es nuestro enemigo. Y por eso es muy importante que tú... Tomes decisiones correctas cada día basadas en la justicia, en tu nueva identidad. Si tú eres la justicia de Dios, yo quiero que tú digas conmigo, yo soy la justicia de Dios. Dilo, dilo en voz alta. Y si tú eres la justicia de Dios, realmente el deseo de pecar es quitado por el Señor. Podemos pecar porque somos tentados. Podemos pecar porque en la carne habita algo que se llama concupiscencia, y esa concupiscencia son esos deseos de ir a hacer lo malo y que fueron implantados. <coughs> perdón por el viejo hombre el viejo hombre es aquel que estaba muerto en delitos y pecados separado de dios es aquel que estaba que dice la palabra de dios en romanos eh, eh, 323 por cuanto todos pecaron y están eh, eh, no, eh, no, no pueden acercarse no pueden acceder a la gloria de dios a ese espíritu muerto muerte espiritual no significa que dejas de existir significa Separación de Dios. Estás separado, no te puedes acercar a Dios. Y ese viejo hombre, el que había ahí antes de aceptar a Jesucristo, implantó en tu alma esa maldad y esa maldad se le llama concupiscencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para deshacernos de eso? Primero, considerarnos muertos al pecado, lo que estamos leyendo en Romanos 8, 10 y 11. Y segundo... Y tenemos a la, la carne, a, a, esta, a esta carne, para, tenemos nosotros que ejercer dominio sobre ella, porque esta carne debemos considerarla que está crucificada juntamente con Cristo. Jesús, este mismo pasaje de Romanos 8 dice que la, las obras de la carne deben ser mortificadas en nosotros. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos ofreciéndonos a Dios como sacrificio vivo, según Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice que tú te presentes a Dios como sacrificio vivo, presentas tu carne como un sacrificio de alabanza delante de él, y segundo, renovando nuestro entendimiento para, con la palabra de Dios para comprobar cuál, cuál es la buena voluntad agradable y perfecta y es la buena voluntad agradable y perfecta la que te hace libre tú quieres ser libre de ese vicio que te tiene atado tú quieres ser libre de ese pecado tú quieres ser libre de, 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 de todo cualquier cosa puede ser fumar y hay gente que dice es que no puedo dejar de fumar sabes cuándo vas a dejar de fumar cuando tú te hagas consciente de cuál es tu nueva identidad, quién tú eres en Cristo Jesús, que ahora eres la justicia de Dios en Cristo. Y si tú todos los días te levantas y declaras, gracias Dios, que ahora soy la justicia y te empiezas a, empiezas a edificar una conciencia, a renovar tu entendimiento y edificar una conciencia de la justicia de Dios, tú te vas a levantar en libertad de esas ataduras del pecado. Porque Dios no quiere que estés atado a vicios, Dios no quiere que estés atado al pecado, Dios no quiere que estés en esas cosas. Dios quiere que tú seas libre. Por eso los Gálatas le dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, dice, como crucificado? Y luego dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis al espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por la fe que tú recibes la libertad. ¿Cómo puedes caminar en santidad por fe? Es por gracia. No es por tus obras, no es por ayunar, que si tú quieres ayunar lo puedes hacer, pero date cuenta que la santidad no viene por ayunar, la santidad no viene por orar, la santidad no viene por ir a la iglesia. Qué bueno que vas a la iglesia, qué bueno que ayunas, qué bueno que oras, síguelo haciendo, pero cambia tu motivación. Esas cosas deben ser producto del fruto de tu relación con Dios, porque ante todo lo importante es que tú tengas una relación con Dios. ¿Cómo? A través de Jesús. A través de Jesús, nosotros podemos tener esa relación correcta. Pero si tú intentas hacer las cosas por tu propio esfuerzo, tratas de cumplir la ley del antiguo pacto, entonces tú estás caminando en la carne y estás cayendo de la gracia. Caer de la gracia no significa caer en pecado. No. Caer en la gracia significa apartarte del sacrificio de Cristo, que es perfecto, para vivir según tus propias obras y según tu propia opinión. Y cuando lo haces, entonces el pecado viene y te seduce. Y esa es la consecuencia. El pecado viene y te seduce porque estás intentándolo en tu carne, estás intentándolo en tus propias obras, en tu propio esfuerzo, estás intentándolo tratando de cumplir la, la ley de Dios y por la ley de Dios viene el conocimiento del pecado. La ley es justa y buena, pero la ley lo que hace es avivar el pecado en tu vida. Pero ahora estamos bajo una nueva ley. El nuevo pacto tiene una nueva ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que opera desde adentro, opera en tu interior, ha sido grabada en tu interior. Y no es, no es la ley de los diez mandamientos esta nueva ley, no, la ley del espíritu de vida es la ley que nos hace, es una ley espiritual que nos hace caminar en el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el versículo 3 dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y fíjate cuando Pablo les dice, van a acabar en la carne, no está hablando de pecado, es decir, no está hablando de adulterio, no está hablando de chisme, no está hablando de hechicería y de idolatría. Cuando dice, vas a acabar en la carne, lo que está diciendo es el, el esfuerzo que ellos habían puesto en hacer que todos los varones fueran circuncidados, porque le a la gente, si no te circuncidas no puedes ser salvo. Pero la salvación no está en la circuncisión, la salvación no está en el ayuno, la salvación no está en la oración, la salvación no está en ir a la iglesia. Dios no tiene nietos, algunos creen que porque van a la iglesia, porque sus padres siempre los llevaron a la iglesia, son salvos. No, la salvación está en Cristo Jesús. Y solamente es por gracia, y solamente es por fe. Y, y gracia significa el favor inmerecido de Dios y el favor inmeritable quiere decir que tú no puedes hacer nada para tú no hiciste nada para ganarte la salvación y tú no puedes hacer nada para añadirle a esa salvación. Eh, tú no puedes hacer nada para recibir la bendición de Dios más que creer. Creer para ser salvo, creer en el Señor Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador, creer todo aquello que nos ha sido dado en Cristo Jesús y que está revelado en la palabra de Dios. Cuando tú pones tu fe en la palabra de Dios y tú recibes lo que te ha sido otorgado en esta tremenda herencia que Dios nos ha dejado, este es nuestro, por eso dice Nuevo Testamento. Tenemos una herencia y este es nuestro testamento. Aquí está declarado lo que ahora es nuestro y tú accedes a esto solamente por la fe. Y cuando tú. Caminas en fe. Hay obras, obras consecuentes de fe, pero las obras de fe no están basadas en el cumplimiento de la ley o los diez mandamientos. Las obras de fe están basados en mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, y ser dirigido por el Espíritu Santo y caminar en las realidades de la nueva creación que están reveladas en el nuevo pacto. En el nuevo pacto están reveladas las realidades de la nueva creación. Y, y fíjate, dice acá la palabra. Versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En una ocasión, eh, recuerdo haber, eh, haber trabajado con el pastor eh, Rodrigo Bravo, le mandamos un saludo, y el, al, al estar con el hermano... Rodrigo Bravo, estábamos haciendo una campaña, teníamos un ministerio, o bien él tenía y participábamos con él en ese ministerio, de, que era, era un ministerio evangelístico de jóvenes, y estábamos haciendo una campaña en, en una colonia aquí en Ciudad Victoria, en la, si no me equivoco, era en la colonia Satélite, y, y al estar en esta campaña nos fuimos a evangelizar por casa, por las casas, y al ir por las casas, en una casa entré y había un muchacho que tenía parálisis cerebral, yo tenía apenas eh, un año de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y no entendía mucho acerca del, del Evangelio de la gracia ni de la fe, eh, y al estar evangelizando, yo fui a orar por ese muchacho, y el muchacho no, no recibió su sanidad, yo oré de una manera incorrecta, oré y dije, Señor, si es tu voluntad, sánalo, pero la palabra de Dios nos revela cuál es su voluntad en cuanto a la enfermedad, la enfermedad no viene de Dios, la palabra de Dios dice en, en Hechos 10.38, dice que Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo, la Biblia dice que la enfermedad es opresión del diablo, eh, no es algo de Dios, y yo le puse manos al muchacho y le Dios si tú quieres pues sánalo, pero yo no entendía lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo al leproso, cuando el leproso le dijo Señor si quieres puedes limpiarme, en, en Mateo capítulo 8, y Jesús le dice, si quiero, se limpio. Y yo no entendía esa verdad, pero cuando después de orar vi que no no pasó nada, estaba muy desanimado y le dije al pastor Rodrigo Bravo, le dije, eh, no hombre, pastor, imagínate si se hubiera sanado. Y me dice el pastor, pues en quién estás creyendo? ¿Cómo que imagínate si se hubiera sanado? ¿Jesús llevó sus enfermedades o no las llevó? Y en ese momento yo me puse a pensar y dije, es verdad. Jesús ya llevó las enfermedades, pero luego dije: No, hombre, si hubiera ayunado más, o si hubiera orado más, o si hubiera pasado más tiempo con Dios, a lo mejor Dios me habría escuchado. Y en ese momento el pastor no me dijo nada y pasó la campaña, se acabó con el paso de los años. Meditando en, es, en eso que había ocurrido, me doy cuenta que nada que yo hubiera hecho hubiera sanado a ese muchacho. La verdad es que fue lo que hizo Cristo en la cruz. Nada que yo pueda hacer. Puede servir para que tú seas sano. Nada que tú puedas hacer puede servir para que tú sanes. La verdad no es que Dios no te va a sanar. La verdad es que en Cristo Jesús hemos sido sanados, porque Isaías 53, 4 y 5 dice que por las llagas de Cristo, dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y dice que por sus llagas, o por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Jesús en la cruz ya llevó nuestras enfermedades, entonces lo que Él hace, lo que nos suministra, dice nos suministra el Espíritu, o nos suministra la bendición, nos suministra la sanidad, <coughs> perdón, todas estas cosas Él nos las da exclusivamente por fe. Y lo único que tienes que hacer es creer porque está basado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él no nos las va a dar. Él ya nos las dio. Son nuestras. La sanidad es tuya. Ya la tienes, está pagada. Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya pagó el precio para que tú seas sano. Ya pagó el precio para que tú seas salvo. La salvación y la sanidad son bendiciones que están disponibles para nosotros y no podemos acceder a ellas por mucha oración, por mucho ayuno, por cumplir los mandamientos. No, la sanidad accedemos a ella exclusivamente por los méritos de Cristo. Él lo pagó, es por su justicia. Él, él fue el que cumplió toda la ley para que yo pueda ser sano. La sanidad es tuya, medita eso. Si tú tienes ahorita dolor en tu cuerpo, yo te reto a que en el área de tu cuerpo que tú tienes dolor, si es la rodilla, imponte manos sobre la rodilla. Si es el pecho, el corazón, y ponte la mano en el pecho. Si es en tu cabeza, pon tus manos sobre tu cabeza. Y, y, y en el, ahorita mismo haz una oración y di, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesús llevó mis enfermedades y por ello creo que estoy sano. Y ahora háblale esa enfermedad y dile, enfermedad, vete de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Dile, enfermedad, vete, te duele la rodilla, pon tu mano en la rodilla. Dolor, vete de mi rodilla en el nombre de Jesús. Porque por las llagas de Jesús yo he sido sanado. Y sabes que ahorita en estos momentos el poder de Dios, la gracia de Dios está operando en ti, lo puedes percibir. Ese fuego está cayendo ahí donde tú estás. Y ese fuego está tocando en estos momentos tu vida. Y ese fuego está tocando en estos momentos esa rodilla. Y está siendo sanada porque esa enfermedad, ese dolor que tú tienes, eso que te causó, eso que tienes ahí. Sea que te hayas caído, sea que hayas nacido así, sea que, que tengas gota, que tengas alguna enfermedad de en la rodilla, o que te hayas lastimado y hayas perdido un menisco, no lo sé, pero eso que te lo provocaba es quitado y recibes completa sanidad y tú puedes percibir el poder de Dios. Y lo mismo al que tiene dolor de espalda, lo mismo al que tiene un tumor y tienes ahí esa, esa, esa bola de ese tumor que sobresale, y ponte la mano, puede ser en tu espalda, donde quiera que esté, en tu estómago. Y declara en el nombre de Jesús tu muerte seca y si sales de mi cuerpo. Quistes. Hay personas con quistes que están viendo. Dile a los quistes que se vayan. ¿Cómo voy a hacer eso, hermano? ¿Cómo crees? Sí, porque tú y yo ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y las obras que Cristo hizo nosotros las podemos hacer y aún mayores. Entonces, bueno, yo no tengo nada, pero tengo aquí al lado un familiar que está enfermo. Impone la mano. Tú, tú lo, dice que la palabra de Dios. Que cualquiera que le dijera al monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare que lo que dijere le será hecho, lo que diga le será hecho. Cualquiera. Todo aquel que diga, no es solamente para unos cuantos personas especiales. Es para todo aquel que cree. Por la fe. Tú háblale a la enfermedad. Háblale al dolor que de tu familiar. Y di, en el nombre de Jesús es sano. Ahí donde tú estás viendo esto, dile, sé sano en el nombre de Jesús. Enfermedad, vete porque ahora es tuya la sanidad por los méritos de Cristo, no por lo que tú hagas. Es que yo estaba ayunando, no necesitas ayunar más, es más, determina ahorita tu ayuno. No, eso no eso no te va a dar la sanidad. La sanidad ya te la dio Jesucristo. Recibe la sanidad, recíbela por la fe en él. Ahora tú y yo podemos reinar en vida en Cristo Jesús por la abundancia de la gracia y el don de la justicia, como dice Romanos 5:17. Tú puedes reinar sobre la enfermedad y decirle a la enfermedad, vete en el nombre de Jesús. La gracia de Dios te da esa capacidad para echar fuera demonios, para imponer manos y que los enfermos sanen. Ahora, si tú estás oyendo esto y dices, "Wow, yo nunca he recibido perdón de pecados, eso es loco, es nuevo para mí. Yo quiero, es una locura lo que usted dice, pero yo quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero recibir perdón de pecados. Haz esta oración conmigo y si, di con, conmigo en voz alta: Di, querido Jesús, yo te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Yo creo que llevaste mis pecados, que llevaste mis enfermedades, que sanaste mis heridas. Y yo recibo en esta hora perdón de pecados, vida eterna y sanidad física en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una simple oración, pero si tú la dices con fe, yo te puedo decir, tus pecados son perdonados, no porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres ponerte en contacto con nosotros y mandarnos algún testimonio, hacernos algún comentario, hacernos alguna pregunta, puedes hacerlo, ahí aparece en pantalla el número de WhatsApp donde, por favor te pido nada más, mándanos WhatsApp a través de WhatsApp y puedes mandarnos también mensajes por Facebook, busca la página Tu Presencia Iglesia y ahí puedes también contactarnos. Esta es tu libertad, gracias por acompañarnos, sé bendecido en el nombre de Jesús.